Virgen se está peinando. La verdad, amo la Navidad. Es la época del año en el que todos nos llenamos de paz, felicidad y sobre todo unión. Ando. Entre... Oh, no, puta madre, weón. ¿Sabes cuánto me ha costado eso? Por eso he de invitarte a cenar. Malito hipster de mierda. A mí me llega el pincho en la Navidad. Todos se ponen como bobones. Es más, ¿tú qué chuchas haces acá? Ese huevón me ha invitado. ¡Cuánto de mierda! ¿Qué fue, huevón? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Y está la comida? No sé, huevón. Marcelo está bien raro. ¿Sabes qué le pasa? No sé, desde que le han laseado el cabello está así, ¿por qué? De verdad. Oye, tienes tu regalo para el intercambio, ¿no? ¿El regalo? Ah, sí, lo tengo hace una semana. Pero si sorteo fue ayer. Ya sabes, no hay que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Ah, bueno, me gusta tu espíritu navideño, ¿no? A mí la Navidad me da igual. Con tal que me den mi comida y mi regalo, todo bien. Ojalá este año me den algo decente. Oye, ¿Jeffrey va a venir? No sé, weón. No lo veo desde que grabamos Cómete tu pollo. Ah, verdad, el año pasado te regaló unas medias, ¿no? Ah, sí, ese Jeffrey la cagada. Sí, Jeffrey. Jeffrey de mierda. Aló, Samantha. Ah, ¿qué tal? Sí, ¿que ya están llegando? Ya, bacán. Ah, ¿vienes con Débora? Sí, todo chévere. ¿Qué? ¿También traes...? Ah, sí, ya. ¿Qué, Liliana te iba a venir? Ya, no hay problema, pero que no esté armada, ¿no? Sí. Ya, dale. Sí, la idea es que estemos todos juntos, pues. Ya, listo, chao, te esperamos. 346 minutos más tarde. Y entonces Marcelo me dijo, ¿qué, nos besamos? Oye, ¿y tú y Marcelo cómo se conocieron? Ah, bueno, es una larga historia. Marcelo lo conozco desde la universidad. La verdad ha sido un gran amigo en todo esto y es un gran pata. Oh, qué lindo. ¿Ya están listos? Sí, es una historia. ¿Quién empieza? ¿Yo empiezo o quién quiere empezar? Yo quiero. Ya, dale, están. Ya, a ver, la persona que me tocó es una persona alegre, es tierna, es chistosa. Tosa, muy graciosa y bueno. Y me tocó Marcelo. Es una paragua. Es negra como te gusta. Bravo. Bueno, todos saben de que yo no soy de celebrar Navidad, pero hoy entendí lo que significa la Navidad. Y me tocó Walter. Son las promas que tengo. ¡Bravo! ¿Qué? Oye. Sí, no, pero se parecen a las que se me perdieron. Incluso, acá está mi nombre. Ah, sí, es que le puse tu nombre para que no se te vuelva a perder. Ya. Bueno, a mí me tocó Andrea y le compré un perfume. ¡Bravo! Bueno, y como está bien regalón, también le traje unos chocolates a Débora. Ah, no, pero espérate. O sea, falta lo que le va a dar el valor. Ahora sí, esto ya tiene algo. ¿Qué la firma? Ah, es que como soy famoso, para que seas bienvenido a tus amigos. Ah, ya. Vamos a comer. ¡Bravo! Bueno, vamos a comer, ¿no? Perdón, faltas tú, pues. ¿Qué? Ah, gracias, ¿no? Son las medias, como siempre te gustan. Ah, normal. ¡Tamare, Walter! ¿Por qué no te metes las medias al culo? Va a pasar un momento. Oye, ¿y qué tal? Chévere tus medias, ¿no? Están chéveres, brother, ¿no? Feliz Navidad, ¿no? Muchos ven la Navidad como ese invento del hombre con fines económicos y lucrativos, pero otros la vemos como ese momento donde debemos de valorar a la gente que nos rodea y cambiar actitudes que no nos hacen buenas personas. Navidad es el día en el que nos volvemos más humanos y donde no importa ni el regalo ni la cena que tengas. Importa que tengas a tu lado a tus seres queridos y que los valores. ¡Vamos, cómanse su pavo! Chicos, ¿quieren morir? No. Los estoy escuchando. Oh, no se aprende, compré Marcelo, quiero seguir viviendo. Pero ¿por qué se van? Oh, yo sí quiero pavo.